La Biblia dice que los hijos de Israel fueron cautivos por 400 y algo de años. Pero Dios le había hablado a Abraham, un anciano, y le había dicho: al cumplirse el tiempo, yo descenderé. Di conmigo: Dios nunca desciende solo. Escucha eso, Dayana. Dios nunca desciende solo. Siempre desciende con un hombre o una mujer. ¿Tú pudiste entender eso, varón? Quizá ahí. ¿Pudiste entender eso? Dios nunca desciende solo. Siempre desciende con alguien. Y cuando Dios determinó libertar al pueblo, Dios hizo nacer un varón llamado Moisés. Moisés era la respuesta a la oración de Israel. La Biblia dice que ellos eran oprimidos y golpeados, abusados, menospreciados, pisoteados. Y en el momento de angustia, la Biblia dice que el pueblo clamó a Dios, y el Señor escuchó su gemir y su clamor, y se acordó de la promesa que hizo Abraham. Parece que el clamor del pueblo le hace recordar a Dios ciertas cosas. Es por eso la necesidad de orar en las casas, porque cuando ora le recuerda a Dios la bendición que tiene que impartir. Y la Biblia señala que cuando el pueblo clamó, Dios vio la aflicción, y en respuesta a ese clamor, Dios hizo nacer a un hombre, a un joven llamado Moisés. Tomó a una mujer levita y un hombre levita, de la tribu de Leví. Y dice la escritura que cuando Moisés nació, nació en el tiempo más peligroso. Ay, Dios mío. Nació en el tiempo donde había un caos, donde Faraón había dado la orden de que mataran a todos los varones de los hijos de la hebrea. Pues el pueblo se había multiplicado, la bendición de Dios estaba con ellos. Y Moisés nace en el tiempo más malo, en el tiempo más caótico, donde había más problemas, nace Moisés. Porque Dios no escoge el tiempo bueno para hacer nacer un hombre. Solo nace en el tiempo que Dios lo señala, sea un bueno o sea malo. En el tiempo más difícil, a Dios le encanta hacer nacer una emisora 24 horas. Cuando hay más crisis en la nación, Dios llama a un grupo de locos y le dicen: tomen la radio. Porque Dios quiere enviar un mensaje a la ciudad de Kansas y a todos los líderes. Es lo siguiente: yo no estoy sujeto a la economía de la tierra. Yo tengo provisión en el cielo. ¿Alguien puede entenderme hoy aquí? Lo que Dios ha estado haciendo es demostrar que Él es soberano y que Él es grande, que Él usa gente pequeña para hacer cosas grandes, para que la gente, al ver la obra y al ver la maravilla, caigan de rodillas y digan: Dios está con ellos. Esto es obra de Dios y esta es la mano de Dios. Como le dijo en el libro de los Hechos uno de los principales consejeros, le dijo: si esto es de Dios, nadie lo podrá parar. Y la Biblia dice que la mujer, esta mujer, la mamá de Moisés, dice que cuando le vio, era hermoso. A su parecer, tenía una gracia, una capacidad. Vio, pudo ver que había algo en Moisés que no era común a sus otros hijos. Y dice que lo ocultó por 3 meses, por un tiempo. Pero llegó un momento en que no pudo ocultarlo. No fue que no quiso, no pudo. Llegó un momento que era tan evidente que había un niño en su casa que la gente lo comentaba. Esta mujer ocultó a Moisés, lo puso en una canasta y lo tiró al río cuando no pudo ocultarlo más. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere traernos hoy? No ocultar lo que Dios puso en nosotros. Las circunstancias, los problemas, el temor, el miedo hizo que esta mujer ocultara algo que Dios había hecho nacer en su vientre, algo que Dios puso en su corazón, en su vientre, en su espíritu, el libertador. Ella ocultó la respuesta a la nación. Ella ocultó la visión de Dios. Ella ocultó el propósito
que Dios tenía en la tierra con Moisés. Ella lo ocultó por temor y por miedo, pero llegó un tiempo donde no lo pudo guardar ni lo pudo ocultar. ¿Por qué? Porque era evidente de que había un niño en su casa. Tú podías escuchar los gritos del niño cuando lloraba y cuando jugaba. Ella entendió que ya no lo podía ocultar más, que aunque quisiera guardarlo, no podía guardarlo más, pues el niño crecía. Mientras ella lo ocultaba, el niño jamás dejó de crecer. Y usted dirá, ¿a qué viene lo que el pastor me está hablando? A lo siguiente: yo sé que aquí hay madres de visiones, aquí hay padres de sueños, aquí hay gente que Dios le ha puesto en su espíritu un sueño, una visión, un ministerio, un don especial. Pero la circunstancia, el maltrato de muchos líderes, los chismes te han hecho ocultar el ministerio, y por no afectar a fulano no le diste paso a la visión que Dios puso en tu vientre. Pero todos saben que es evidente que en ti hay un ministerio, pues cuando tú saludas, la gente siente la unción. Cuando tú caminas en la calle, la gente dice, algo raro hay con esa mujer. Esa mujer me parece, o ese hombre me parece, que es un hombre de ministerio. Y ha llegado un tiempo donde Dios está moviendo circunstancias para que tu niño grite y la gente sepa que Él puso algo en ti. Cuando llegue el tiempo, ustedes han ocultado muchas cosas. Nadie está en la tierra por estar. Todos estamos aquí por un propósito. Tal vez tu ministerio es cantar, el otro predicar, el otro ser pastor. Y ha tratado de ocultar eso por el qué dirán. Yo traté de ocultar este ministerio de pastor por años aquí. Lo traté de guardar, lo metí en un armario. Se me iba del armario, lo metía debajo de la cama. Se me salía debajo de la cama. Traté de explicárselo a mi esposa, tampoco lo entendía en ese tiempo. Lo traté de guardar y no pude. Le dije, sal, lo traté de esconder en el basement. Y se me metía en mis sueños, se me metía en mi espíritu. Porque cuando tú eres escogido por Dios, tú eres un Moisés que no solo tiene un ministerio personal, sino mundial, nacional, a nivel de la ciudad. Y yo no sé lo que vas a hacer, pero a partir de este mensaje, ese don de cántico que tú tienes, te va a salir en el trabajo, te va a salir en el Walmart. No podrás esconder, oh my God, que no está aquí todavía. No podrás esconder lo que Dios puso en tu espíritu. A veces, por miedo, por temor, uno esconde lo que Dios le dio. Esta mujer escondió a Moisés. Era la respuesta de la nación. Era el libertador de la ciudad. Pero llegó un momento donde ya no podía esconderlo, porque el niño seguía creciendo. En el proceso en que tú has estado, el miedo, el temor, el qué dirán, te ha hecho esconder algo, pero no te has dado cuenta que ese algo sigue creciendo. Y es evidente que tiene un ministerio, la gente lo ve. Está dentro de ti, va creciendo como un niño en el vientre de la madre. Nunca deja de crecer. No importa que vengan tiempo malo, tiempo bueno, el niño sigue creciendo. No importa que Faraón lo quiera matar, el niño sigue poniéndose más fuerte. No importa cuánto niño esté buscando Faraón, tratando de matar el tuyo, pero el tuyo está guardado, cuidado y sigue creciendo. Hay un ministerio dentro de ti, hay un don dentro de ti que Faraón no podrá matarlo porque lo han escondido. Pero hoy es el día donde Dios le dice a las mujeres y a los hombres, exponga en el río lo que yo puse dentro de ustedes, pues ha llegado el tiempo. Y el clamor de esta ciudad ha subido a la presencia de Dios. Mire, ayer abrimos la radio para recibir llamadas de la gente que estaban alegre con la emisora. Docenas de llamadas. Yo traté de llamar y duré casi media hora para poderme comunicar. Ahí yo comencé a llorar. Y ahí yo comencé a decir, Señor, no soy nada, no soy nadie. Soy un simple hombre que cumple una visión del cielo. No es mi visión, es la de Dios.
no es mi sueño, es el sueño de Dios. Pero alguien tiene que exponerse, alguien tiene que tomar el río y partirlo por dos, alguien tiene que hacer algo. Oh, esta ciudad ha sufrido mucho. Cristianos están sufriendo, muchos están muriendo en sus iglesias, espiritualmente hablando, pero ya se acabó esa muerte, porque 24 horas oirán una palabra que vendrá del cielo, una señal que vendrá a la tierra. ¿Alguien está aquí? Oh, diga amén. Y escuche bien, quiero ser rapidito. Dijo la mujer, llamó a la familia: yo no puedo esconderlo más, porque no me di cuenta que él sigue creciendo. Ya el Moisés de un mes no es el mismo, ahora ya tiene 3 meses. Ya llora maduro, ya lo escuchan. Se siente que hay un varón en esta casa. Y dice que lo buscó, una canatita, lo preparó y dijo: lo voy a poner en el río. Pues si esta visión es de Dios, va a sobrevivir, no se va a ahogar. Y la puso en el río, y el río llevó a la canatita de donde iba Moisés, la llevó donde la hija de Faraón, porque la hija de Faraón era la persona escogida por Dios para financiar y mantener vivo a Moisés hasta el tiempo en que Dios se le apareciera. ¿Alguien me está entendiendo? Hasta que tú no exponga, hasta que tú no saques de dentro de ti lo que tú tienes y lo entregue al Espíritu Santo, porque el río representa el Espíritu. Cuando tú entres en la vida del Espíritu, cuando tú pones tu visión en el Espíritu, cuando tú pones los sueños en el Espíritu, cuando tú dejas que el Espíritu tome control, el río tú no lo puedes controlar, él te controla a ti. El río va hacia un propósito. A veces tú vas a querer irte a la izquierda para salirte del río, pero la corriente te va a llevar hasta donde está la persona indicada, que te va a dar la mano y te va a mantener la visión viva, y va a financiar, oh my God, alguien está aquí, y va a financiar tu ministerio hasta que llegue el tiempo en que traerá la liberación de Dios. Le quiero decir algo a ustedes: yo, como Moisés, estoy aquí. Yo duré años escondiendo el pastorado, pero hubo un momento donde el niño me gritaba muy fuerte y la gente decía: levanta una iglesia, pastor, yo siento algo. Y yo solté ese niño en el río, y el río me llevó hasta aquí. Pero vinieron los hijos de faraones, las hijas de faraones, los ancianos, los primeros hermanos de esta iglesia, decían: sigamos, pastor, estamos con usted. Dios lo usó a ellos para mantenerme vivo, pero hoy hemos pasado a otra dimensión. Ahora Dios se ha mostrado en medio de la salsa y estamos listos para traer señales, prodigios y milagros que van a sacudir la tierra. Pueden decir lo que digan, el niño sigue creciendo. Hablen lo que hablen, el niño sigue creciendo, sigue bebiendo leche, porque ese niño fue escogido por Dios. Usted fue escogido por Dios, y hay un propósito que te quema por dentro, hay una visión que tú tienes por dentro. Solo cuando somos tirados en el río, somos llevados al próximo nivel. El primer nivel de Moisés fue ser guardado. El segundo fue ser tirado en el río. El tercero fue que lo encontró la hija de Faraón. Lo crió, lo mantuvo, lo hizo crecer, lo alimentó, lo enseñó. Y el cuarto nivel, se encontró con Dios. ¿En cuáles de esos niveles estás tú? Te voy a decir algo. Tú estuviste en el nivel donde te escondiste, pero tu ministerio gritó y la gente se dio cuenta que tú no eras igual que ellos. Y llegaste a una iglesia donde tú tenías que gritar ¡aleluya!, y todos te miraban, porque tú no te conformas con pan de queso, sino con el plato fuerte.
Tú no quieres estar en un lugar donde te hablen de 2 y 2 son 4. Tú quieres sentir que te vuelen el cerebro hablándote de la revelación del cielo. Tú sientes que tu espíritu necesita algo más. Algo más que una estrategia de crecimiento. Tú sientes que necesita algo más. Aleluya. Tú sientes que necesita algo más. ¿Y sabe qué? Ese algo más, por misericordia, está aquí. Y ese algo humano es el pastor, es el Espíritu Santo que está aquí para venir sobre tu vida. Y tú tuviste escondida en ministerios, te tuvieron escondiendo porque tenían miedo. Tal vez llegaste a una iglesia y dijiste: quiero cantar en el coro, pero la corista dijo: no necesitamos más. Miedo. Y apacaron y te humillaron y aplastaron tu visión y tu sueño. Pero ¿sabe qué? Ya gritaste y creciste. Ahora viniste y fuiste tirada a la vida del Espíritu y llegaste hasta aquí. ¿Y sabe qué? Aquí está la hija de Faraón. Aquí te vamos a mantener y te vamos a alimentar hasta que te encuentre con el Dios del cielo. Alguien está aquí. Hasta que se defina lo que Dios va a hacer contigo. Hay tantas cosas que pudiera yo hablar, pero yo estoy sujetado al Señor y quiero terminar diciéndote lo siguiente. En el tiempo en que tú viste ocultado, en que tu ministerio o lo que Dios te ha dado, te lo escondieron. En ese tiempo tal vez sufriste mucho. ¿Cuántas veces la mamá de Moisés le dijo a Moisés: cállate, niño, que se van a dar cuenta que tú estás aquí? Tal vez le tapó la boca. Pues si el niño gritaba duro, lo iba a escuchar algún soldado de los hijos de los egipcios. Tal vez lo trató de callar por 3 meses, pero el niño gritaba. Porque cuando tú tienes algo, tú no puedes callar. Tú tienes que soltarlo, porque si no te quema. Llama, quema. Yo siento fuego en mis manos. ¿Alguien puede entenderme donde yo lo quiero llevar esta noche? Pero en ese proceso tal vez te hirieron, te golpearon, te maltrataron y dejaron heridas profundas. El diablo provocó situaciones para herirte, para mantenerte atado, atado a un pasado. Y esta es la palabra que el Señor te da hoy para finalizar. No acordado de las cosas antiguas, ni traiga memoria las cosas pasadas, porque aquí que yo hago cosas nuevas. No puedes ocultar lo que Dios te ha dado ya. Pero el diablo va a tratar de usar una estrategia. Cuando él vea que tú eres soltado en el Espíritu, él va a tratar de atarte a un pasado, a un error, a un pecado, a un problema que tuviste en el pasado. Y Dios hoy te da una palabra y te dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traiga memoria las cosas antiguas. El pasado se va a quedar en el pasado, porque aquí que yo hago hoy cosas nuevas delante de ti, y pronto saldrán a la luz. Una vez más abriré camino, una vez más abriré camino en el desierto. ¿Sabe qué está diciendo Dios allí? Una vez más mi brazo será mi brazo, una vez más mi poder será mostrado en tu vida. Y hoy Dios te dice una y otra vez: olvida los días negros, olvida los días pasados, olvida los días oscuros, olvida los días depresivos, porque hoy ha nacido una luz nueva. Hoy es un día nuevo. Hoy algo nuevo va a ocurrir en tu vida. Dile que te queda al lado: el Señor me está hablando. Dile: el Señor me está hablando. Escucha la expresión de Dios: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni la traiga a memoria, porque aquí no hay necesidad. Pues son tan maravillosas las nuevas que las viejas quedarán atrás. Gloria. Todos los fracasos que tuviste en tu negocio, en tu trabajo, quedarán atrás. Pues Dios hará cosas nuevas. Alguien esté aquí. Todas las veces que te caíste tratando de levantarte, eso quedará atrás. Todas las veces que discutiste con tu esposo y tu matrimonio pareció un infierno, eso quedará atrás. Pues Dios hace cosas nuevas hoy. Y ya están a punto de salir a la luz. Ahora es tremendo. Diga conmigo: nuevo.
Dígalo otra vez, nuevo. Mire esta definición de lo nuevo y vamos a terminar. Mire lo que significa lo nuevo en hebreo. En hebreo significa kajadash. Así como suena, kajadash. En hebreo, cuando Dios dijo, yo haré cosas nuevas, digo, yo haré kajadash. Así. Pero ese kajadash, traducido al español, dice reconstruir. Número uno. Número dos dice componer. Número dos, reparar, restaurar y renovar. Cuando, y es que nadie le está llegando lo que le estoy diciendo. Cuando Dios hoy lo que te está diciendo, yo repararé todo lo que el diablo destruyó. Y mire, reconstruiré. Dios dice, voy a reconstruir todo lo que está destruido en tu vida y en tu familia. Voy a reconstruir la fe que tú tenías y que la perdiste porque el diablo lo provocó. Estoy temblando porque Dios está aquí. Dios dice, ay, macojo, sacatalabasama. Voy a reconstruir, voy a componer y voy a reparar todo lo que la gente destruyó. Todos los sueños que aplastó en tu vida, lo voy a componer otra vez. Lo voy a reconstruir y lo voy a renovar. Lo voy a reparar. Lo que Dios dice, hago cosas nuevas. Dios dice, te separo de lo viejo y te meto en lo nuevo. Cuando Él dice, haré cosas nuevas, es que lo viejo que ha habido en ti será quitado y tú vendrás a un nuevo caminar, nuevo, a una nueva dimensión. ¿Cómo se lo explico? Se lo explico de esta forma. Móstica me llaman. Nosotros vemos un programa en la televisión de gente especialista reconstruyendo casas. Y pasan las fotos o el video de casas que cuando la veo digo, quémenla. No sirven, llena de ratón, llena de cucaracha, destruida, asquerosa, las paredes podridas. La casa, lo que está bueno es para pegarle fuego y quemarla. Pero esta gente son especialistas. Ellos agarran la tabla podrida y la cambian por nueva. Y te renuevan la casa que tú nunca jamás te imaginaste que esa casa estaba tan podrida. Pero ellos la toman por varios meses y te la ponen nueva. Que parece que nunca hubo una rata ni una cucaracha. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Toda la circunstancia y toda la depresión y todo lo que el diablo usó para destruir tu vida, Dios va a sacar las tablas viejas y te va a reconstruir. Ahora escucha bien, ¿por qué Dios no busca mejor otro que Isaí? Porque eso no es gloria. ¿Por qué esta gente no busca otra casa nueva? Y vienen a un terreno y construyen una casa nueva. Y dicen, mire lo que construí. Porque eso lo hace cualquiera. Le voy a dar tiempo para que le caiga en el tutú. ¿Por qué? Porque eso lo hace cualquiera. Pero no cualquiera agarra una casa vieja y la pone nueva. Número uno. Cuando ellos ponen una casa vieja nueva, están mostrando su gloria, su capacidad, su inteligencia. Así que cuando Dios comienza a reparar lo que el diablo destruyó, le va a mandar un mensaje al diablo y a lo que el diablo usó: la inteligencia, la capacidad, el poder de Dios revelado en tu vida. Dios va a componerte. Dios va a arreglarte. Ay, Padre mío. Ahora, número dos. ¿Por qué Dios no te cambia por otro? ¿Y por qué esta gente la casa que arreglan la ponen nueva, pero lo único que no le quitan es la dirección? Le dejan el mismo cicó y la misma dirección, para que el que pasó una vez por ahí y vio una casa vieja, se le caigan los ojos cuando vean una casa nueva. Lo único que Dios no te va a cambiar es tu nombre por ahora. Él te va a dejar con el mismo nombre, los mismos ojos, la misma piel, el mismo tamaño. Pero la gente va a decir, algo nuevo tiene, pues habla diferente, se le ve algo diferente.
Una pregunta: ¿alguien está listo para ser reparado? ¿Alguien está listo para ser compuesto? ¿Para ser reconstruido? Pues estamos a punto de darle un infarto al diablo y a lo que el diablo usó. Porque cuando te vean van a decir: yo la conozco, pero no se parece. Habla como la que yo conozco, pero hay algo diferente. Es que Dios te reparó con el mismo pellejo. Dios te reparó y te dejó los mismos huesos. Dios te reparó y te dejó tu propia cara. Pero ese no era el hermano que andaba arrastrado en la droga. Sí, pero llegó a casa de Dios y lo agarró Dios. Pero ese no era la hermanita que se descarriaba hoy y se convertía mañana. Tengo 7 años que no la veo y no se descarrea. Llegó a casa de Dios y llegó a donde estaba Dios y la agarró Dios. Pero esa hermanita no era chismosa, que se mete donde nadie la llama, metida de pata, es el mal. Y ahora cambió, ahora háblame en lengua, ahora más, predica que parece Elías, hasta la lluvia y el cielo la obedecen. ¿Qué le pasó? Que llegó a un lugar donde se encontró con Dios y Dios comenzó a quitarle los palos viejos, la tabla vieja, a botar los ratones que tenía adentro, la cucaracha le echó para afuera y la renovó, la reparó y se la puso al diablo al frente. Le dijo: ahí está lo que tú... lo que tú destruiste, yo lo construyo.